Gracias, doctor Juan Contreras. Muy buenas tardes. A nombre de la Universidad de Colima, doy la más cordial bienvenida a quienes nos acompañan en esta sala para presentar este libro Homenaje al General Pedro Torres Ortiz, quien como gobernador de nuestro estado impulsó hace más de 80 años la creación de nuestra institución. También agradezco a quienes participan de manera virtual. Me da mucho gusto que hoy tenemos la oportunidad de dialogar sobre una parte muy importante de la historia de Colima. Para comentar el libro nos acompañan en esta sala el maestro José Eduardo Hernández Nava, rector de la Universidad de Colima, el doctor Cristian Jorge Torres Ortiz Ocampo, comentarista y familiar de Pedro Torres Ortiz, el licenciado Jorge Rosales López, autor del libro que hoy nos convoca. Vamos a escuchar en primer... Terminó los comentarios del maestro en administración José Eduardo Hernández Nava, quien es rector de nuestra Universidad de Colima. Él ha sido presidente del Consorcio de Centros Estudios APEC, miembro del Consejo Directivo del Sistema Nacional de Educación a Distancia, presidente del Comité de Reconocimiento de la Región Centro Occidente de Anúyes y vicepresidente de la COEPES Colima responsable de la operadora estatal en Colima del programa México Conectado de la SCT, participó en el libro 25 años de autonomía universitaria de la Universidad de Guanajuato, autor del prólogo del libro Autonomía Universitaria, Democracia y Responsabilidad Social editado por la Universidad de Colima, es coordinador junto con Genoveva Amador Fierros y coautor al lado de otros colaboradores del libro La dimensión internacional del currículum, Los primeros pasos en la Universidad de Colima. Y recientemente presentamos su más reciente publicación, Buenas prácticas de internacionalización en casa, Experiencias en la Universidad de Colima, también coordinado con la doctora Genoveva Amador Fierros, entre muchas otras actividades. Escuchemos al maestro José Eduardo Hernández Nava. Muy buenas tardes a todas y todos ustedes. No cabe duda que los valores y principios universitarios se manifiestan cotidianamente en el comportamiento de la comunidad universitaria y que desde sus orígenes como Universidad Popular de Colima se ha distinguido por su ética, su honestidad y su responsabilidad. Octavio Paz alguna vez escribió que la historia es una caja de sorpresas. En esta ocasión, el libro Pedro Torres Ortiz, Vida y Obra, nos muestra con profundidad la fuerza, el golpe de suerte que preserva esos valores primigenios hasta desbordarlos en un horizonte que lleva ya 80 años de historia. Por estas razones tan elementales, destaco la valiosa participación del doctor Cristian Torres Ortiz Ocampo amigo de los universitarios de larga data, así como del licenciado Jorge Rosales López, autor de este libro vigente, actual y muy interesante. La edición se ha hecho sin las pretensiones de los libros que por sus dimensiones y pesos se nos caen de las manos. Un acierto invaluable del autor es que desenvuelve el texto en dos planos fundamentales con una excelente relación intertextual que evita que se encuentren aislados uno del otro. Me refiero a la vida y obra de Pedro Torres Ortiz, mi reconocimiento personal para Jorge Rosales por su dedicación y entusiasmo. Este acierto de Jorge Rosales lo alejó también de la árida compilación de documentos normativos, planes y programas. Y nos lleva a disfrutar elementos de la biografía y el ensayo junto con el fondo narrativo de los testimonios familiares, las anécdotas, las historias, las fotografías, los documentos, los discursos y la memoria social del coronel Pedro Torres Ortiz. Y aquí, si me permiten, quisiera destacar las aportaciones de la familia Torres Ortiz especialmente de su hijo, el doctor Cristian Torres Ortizo Campo, también comentarista del libro, porque nos permite conocer al hombre, al militar y al político visionario que en la cúspide de su vida pública promovió la creación de instituciones que han brillado con luz propia. Con sobriedad, el doctor Torres Ortizo Campo nos revela a su padre al hombre de convicciones firmes, acostumbrado a luchar por sus ideas, trabajar sin descanso para mantener la armonía social y convencido de que la justicia tiene un sentido propio, la igualdad de las personas y el derecho de todos a una vida digna. El coronel Pedro Torres Ortiz participó en la Revolución Mexicana y fue un soldado atraído por ideales de justicia social. Su carrera en el ejército y sus ascensos durante periodos especialmente difíciles para la nación son una muestra de un individuo con claras convicciones y objetivos de vida. Después se interesó por la política y al ver que desde la administración pública es posible servir a más personas, dedicó sus mejores años a la gestión del bien común. Fue gobernador de Colima y enfrentó problemas graves que en su momento representaron grandes retos para la sociedad colimense. Vio que existían problemas en la enseñanza, en la alfabetización, en la infraestructura y en la cultura colimense e impulsó sin titubeos la educación como el más importante mecanismo de movilidad social. Se construyeron escuelas y se mejoró la situación económica de los maestros. Con la fundación de la Universidad Popular de Colima el 16 de septiembre de 1940, el gobernador Torres Ortiz deseaba un cambio radical en la cultura y dar a la educación un sentido amplio que rebasara el contenido propiamente escolar del término. Esta decisión se enmarca en la política nacional del general Lázaro Cárdenas del Río, con quien le unió una entrañable amistad. Hoy, en la Universidad de Colima nos complacemos en presentar el libro Pedro Torres Ortiz, Vida y Obra. Como un testimonio del reconocimiento colectivo a nuestras raíces. Estamos seguros de que es un buen momento para valorar en su justa medida el patrimonio integral de esta institución, siempre comprometida con la calidad, pertinencia y responsabilidad social. Muchas gracias. Gracias, maestro Hernández Nava. Si alguna persona desea, eh, tiene algún comentario que compartir, agradeceremos mucho que nos lo hagan llegar al correo publicaciones.ucol.mx. A continuación, vamos a escuchar los comentarios del doctor Cristian Jorge Torres Ortiz Ocampo. Él es médico cirujano y partero por la Universidad de Guadalajara, especialista en cirugía general y coloproctología. Y, con 40, y tiene 41 años de ejercicio profesional, catedrático de la Facultad de Medicina de la Universidad de Colima desde 1979. Ha sido director de la Facultad de Medicina de nuestra universidad, fue coordinador general del Programa de Salud Único Lima, con la participación de las facultades del área de la salud de la institución, la Secretaría de Salud y Bienestar Social del Gobierno del Estado de Colima y 23 colonias marginadas de la zona oriente de la ciudad de Colima. También fue secretario de Salud y Bienestar Social del Gobierno del Estado de Colima, fue cofundador y director del Hospital Regional Universitario de Colima, socio fundador y expresidente de la Sociedad de Gastroenterología de Colima y del Colegio de Cirugía del Estado de Colima. Dirigió los servicios de salud de la Secretaría de Salud y Bienestar Social del Estado de Colima y participa en diversas organizaciones de especialistas nacionales e internacionales, y ha recibido diversos reconocimientos por sus aportaciones en el ámbito médico y docente. Escuchamos al doctor Cristian Torres. O campo. Maestro. Maestro José Eduardo Hernández Nava, rector de nuestra máxima casa de estudios. Licenciado Jorge Rosales López, familia presente, distinguida concurrencia, familiares y amigos que a distancia están presenciando y siendo partícipes de este importante evento. Inicio mencionando que este acto es secuencia de otros que han destacado la memoria de nuestro padre el general Pedro Torres Ortiz y su importancia en la historia de... iniciaré. Inicio mencionando que este acto es secuencia de otros que han destacado la memoria de nuestro padre, el general Pedro Torres Ortiz, y su importancia en la historia de nuestra máxima casa de estudios. Desde su reconocimiento como fundador hasta ahora, todos y cada uno de los rectores han señalado la trascendencia que ha tenido ese momento que se dio hace 80 años. En la formación del recurso humano que ha contribuido al progreso de nuestro Estado en diversas áreas, a todos ellos, el licenciado Humberto Silva Ochoa, el licenciado Fernando Moreno Peña, el doctor Carlos Adasar Silva, el doctor Miguel Ángel Aguayo López y el doctor Ramón Cedillo Nacay, la familia Torres Ortiz se los agradece y además hoy a usted, señor rector José Eduardo Hernández Nava. Por su generosa decisión en torno a la presentación de la biografía de nuestro progenitor, le expresamos nuestra sincera gratitud y reconocimiento. Hay hechos que quedan inscritos en nuestra vida de manera impresionante, como son los momentos gratos que siendo de diversa índole, en mi caso entre muchos, tienen un especial en los que hablo de mi padre, el general Pedro Torres Ortiz. Hablar de él siempre me ha complacido porque lo interpreto como una oportunidad de hacer manifiesto un agradecimiento sin límites por todo lo bueno que trató de sembrar en sus hijos y por ser el mejor maestro por sus sabias enseñanzas a través de su ejemplo de vida. Lo hice por primera vez un poco antes de que falleciera, escribiéndole lo que representaba para mí. Y esas líneas las hice llegar a través de mi madre, y ella me contó tuvo un momento de gran complacencia y que pensaba contestármelas, pero dejó este mundo antes de hacerlo. Ya en sus honras fúnebres se acordó que en el último adiós hablaron un representante del gobierno del estado, otro del ejército mexicano, uno más de nuestra máxima casa de estudios y yo en representación de su familia. Lo que hice dando lectura a lo que le había escrito antes de morir, que coincidiendo con el final en el que se reintegra el ser ya sin vida, a la madre tierra, no pude concluir por la gran tristeza y emoción que el momento emanaba. La segunda ocasión fue en el año de 1987 en la ceremonia celebrada por la rectoría de la Universidad de Colima para entregar las preseas Universidad de Colima General Pedro Torres Ortiz y Profesor José S Benítez a los trabajadores 25, 20 y 15 años de servicio. En esta ocasión, siendo rector el licenciado Humberto Silva Ochoa, quien atendió a mi petición de tener una participación fuera del programa. Que consistió en una síntesis biográfica. Finalicé con la mención del honor que para mí representaría el momento en que recibiera la medalla General Pedro Torres Ortiz. Hecho que aconteció 13 años después, un 15 de mayo del año 2000, ceremonia en la que mi participación fue a nombre de todos los trabajadores y maestros que recibieron las preseas antes mencionadas. Momento en el que sentí oportuno destacar, entre otras cosas, el origen de nuestra máxima casa de estudios y sobre quién y cómo fue su fundador. Una, me, una vez, una más, fue el 12 de septiembre del 2005 en la ceremonia de la inauguración del Teatro Universitario Coronel Pedro Torres Ortiz, de la que extraigo el párrafo que dice. Este acto de reconocimiento al fundador de nuestra institución da respuesta amplia a una inquietud que él plasmó al final de su gobierno en una misiva que con fecha del 20 de noviembre de 1943 dirigió al presidente de la República de ese tiempo manifestándole lo siguiente, al abandonar el poder que el pueblo me confirió, lo hago con la íntima satisfacción de que él mismo se constituya. Como juez, para que la historia de Colima permita a generaciones futuras y a mis hijos recoger las consideraciones a que me haya hecho acreedor. Y la última fue en la inauguración de la Sala del Orgullo Universitario dentro del marco del 75 aniversario de la Fundación de la Universidad de Colima, con fecha del 15 de septiembre del 2015, que después de puntualizar algunos aspectos importantes de su vida, la concluí destacando que su existencia fue acorde a la de los privilegiados que al final de la misma, con la satisfacción incuestionable del deber cumplido, pueden decir, parafraseando, amado Nervo, vida, nada me debes, vida, estamos en paz. Escribir la biografía del general Pedro Torres Ortiz había sido una inquietud añeja, no solamente de algunos miembros de su familia. Yo recuerdo que aproximadamente unos 15 años antes de su fallecimiento, el profesor Ricardo B. Núñez, cronista de la ciudad de Colima, historiador, lo visitó con el propósito de escribirla, que siendo la humildad una característica de su forma de ser, no aceptó. La semblanza que hoy se presenta, titulada Pedro Torres Ortiz, vida y obra, surgió de diversas reuniones de trabajo y revisión de hechos y documentos llevadas a cabo en un tiempo no corto, en las que participamos presencialmente mi hermano Sergio, un servidor y Cristian, mi hijo, quien estableció la ruta crítica para lo que en un inicio era un proyecto, se concretara en una realidad, allegando la muy valiosa participación del autor, el maestro Jorge Rosales López, a quien se le agradece la compilación de toda la información que hoy se materializa en un documento histórico y a distancia también contamos con la colaboración de mi hermana Claudia Beatriz, con la aportación de suministros gráficos. La obra consta de cinco capítulos, en los que se destaca su vida como militar, su carrera política, su periodo como gobernador del estado de Colima, la fundación de la Universidad de Colima y finaliza con el capítulo que tuve el placer de escribir, titulado Su última etapa. Su vida prolija en hechos hace difícil sintetizarla, pero en todas sus etapas se hizo patente su vocación social, su compromiso como ciudadano y su nacionalismo interpretado como el orgullo de los orígenes del individuo que deben de reflejarse en la cotidianidad de la superación personal en diversos ámbitos que hagan factible su influencia en el desarrollo de su país, para lo cual es indispensable anteponer siempre el bien común al personal. Con esa impronta en su, en su personalidad, no fue ajeno al acontecer histórico de su época y así se involucró en la gesta de nuestra revolución, dándose de alta desde su inicio como ciudadano armado equivalente a soldado raso reconociéndolo posteriormente como oficial del ejército. Sus ascensos los obtuvo por méritos en campaña y llegó a general de brigada y no fue general de, de división por ser fiel a sus convicciones y haber participado en dos movimientos en contra del sistema. Uno de ellos en la rebelión de la Huertista en el año de 1923, que se opuso al dedazo del general Álvaro Obregón como presidenta a favor del general Calles, previendo que se iba a transgredir el principio de sufragio efectivo no reelección, tal y como sucedió. Y el otro evento fue su participación en el movimiento enriquista en el año de 1950, al que se integró un grupo de gobernadores que abogaban por la reivindicación de los principios de la revolución y la reforma social cardenista. Pienso la culminación y momento cumbre de su carrera militar fue recibir la condecoración que le confirió el gobierno de México a través de la Secretaría de Defensa Nacional al reconocerlo como veterano de la Revolución Mexicana, recibiendo la medalla al mérito revolucionario, lo cual aconteció en el año de 1976 en ceremonia pública. A su vez, vio en la política como otra opción de contribuir al avance y progreso de la nación y de su patria chica. En ese afán no cejó en un propósito que fue antecedido por una trayectoria que lo preparó para ocupar la máxima magistratura de nuestro estado, ya que por el Partido Cooperativista de Colima fue candidato a la gobernatura por dos ocasiones. Por desaparición de poderes en nuestra entidad fue gobernador interino, presidente municipal de Puruándiro, Puru Tacámbaro y Zamora, cuando fue gobernador de Michoacán el general Lázaro Cárdenas, y después senador de la República para el periodo de 1934 a 1940. Su no corta trayectoria en este ámbito culminó 20 años después de haber iniciado política con el honroso cargo de gobernador de nuestro Estado para el periodo de 1939 1943. Responsabilidad que asumió como una oportunidad de servir implementando un plan integral con el objetivo de lograr el desarrollo de todos los sectores del Estado, incluyendo de manera muy importante el educativo e intelectual de sus habitantes. En su vida asumió como mandamientos los de la honestidad, integridad moral, lealtad, compromiso ciudadano, congruencia con sus principios y convicciones, condiciones, condiciones todas que lo conformaron como un hombre y un militar destacado y como un político de excepción. Pasajes en su vida que sustentan lo mencionado fueron una constante. Un ejemplo digno de ser destacado y que es fehaciente evidencia entre el ser y actuar fue cuando por un quebranto de salud permaneció un tiempo en la Ciudad de México para recibir atención médica especializada. En dicha estancia recibió una visita de cortesía del presidente de la República, Adolfo Ruiz Cortines, quien, de quien había sido opositor al ser miembro del justo pero mal logrado movimiento encabezado por el general Miguel Enrique Sussman. Y en esa ocasión el presidente le dijo: General, lo invito a que sea mi colaborador. A lo cual contestó: Se lo agradezco, señor presidente, pero no puedo y no debo ya que siempre he sido su amigo pero nunca su partidario. Expresión que muestra indudablemente que era un hombre de convicciones las cuales anteponía indefectiblemente a la conveniencia personal. Siendo mi, hombre, mi padre un hombre apegado a lo que establece y mandata la Constitución Política de la Nación en su artículo tercero sobre el derecho de todo individuo de recibir educación y a los principios cardenistas, sobre la educación socialista, sin lugar a dudas, destaca como, su, como una de las obras máximas de su gobierno, por su en el desarrollo futuro de nuestro Estado, la fundación el 16 de septiembre de 1940 de la Universidad Popular de Colima, origen de nuestra máxima casa de estudios. En su fundación mencionó como designio que sería una universidad, universidad del pueblo y para el pueblo mística que se ha respetado y perpetuado a través de las distintas gestiones rectorales en sus 80 años, 80 años de historia. Existe un proverbio que dice que el hombre debe de procurar en su vida tener un hijo, escribir un libro y sembrar un árbol. Y mi padre sembró su árbol al fundar la Universidad de Colima, que hoy ha logrado por su calidad tener un reconocimiento nacional. 37 años después, el 25 de septiembre de 1977, la universidad lo reconoció como su fundador en una ceremonia en la que el licenciado Humberto Silva Ochoa, entonces secretario general de la universidad, en su pieza oratoria, lo mencionó como soldado del pueblo por ser el fundador de una institución educativa en beneficio de la colectividad, por y para el pueblo, y además porque antes de ser gobernador, de Colima templó su carácter y la firmeza de sus convicciones ideológicas, combatiendo por las causas de la Revolución Mexicana. Tres días después de ese acontecimiento tan especial para él y para su familia y pleno de satisfacción, siendo el 28 de septiembre y contando con 90 años de edad, a las 22:40 horas culminó súbitamente su existencia al lado de Conchita, su esposa, quien comentaba. Que dicho momento sucedió al recostarse para conciliar el sueño nocturno, que no tuvo ningún tipo de sufrimiento, y que al posar su cuerpo sobre su lecho de descanso, su cara reflejaba la tranquilidad del deber cumplido. En su condición de padre, comento que siendo de un carácter recto, recto y recio con nosotros, sus hijos fue, con nosotros sus hijos fue muy estricto. Fuimos sujetos a una disciplina militar, por lo que en mi caso y posiblemente también el de mis hermanos al inicio le temí. Pero a muy temprana edad pensé que era un producto de su circunstancia. Primero porque vino al mundo en las postrimerías del siglo XIX con hijos de hasta dos generaciones después. Segundo motivo porque tuvo la carencia de una madre, ya que habiendo fallecido su progenitora fue huérfano desde los tres años de edad, careciendo en su formación del tan importante amor materno, y porque posteriormente su existencia fue marcada por la impronta azarosa de todo ser con la férrea convicción de luchar por sus ideales, fue entonces cuando lo entendí y cuando identifiqué en él al hombre bondadoso, que nunca negaba la ayuda al más necesitado, al buen esposo, al buen padre. Evidenciado por un acendrado cariño hacia sus hijos, que aclaro había que saber interpretar lo que dice. Ya como decente, comentaré enteré de su trayectoria como militar y como político, destacando al hombre con muchas cualidades, todas con el común denominador de la vocación de servicio y compromiso con la patria, lo admiré. Y hoy, al igual que mis hermanos, lo queremos entrañablemente. Lo admiramos y sentimos que es un privilegio haber obtenido como padre. Por otra parte, pienso que hoy se conjuntan dos hechos importantes para nuestra máxima casa de estudios y para la familia Torres Ortiz. Uno es la presentación de la biografía de su fundador, y el otro, que 80 años después, su nieto, aquí presente, el doctor en educación Cristian Jorge Torres Ortiz, Hermenio, rector electo, regirá. Los destinos de la obra máxima de su abuelo, que sin duda fue la fundación de la Universidad de Colima. Este momento, seguramente, quedará inscrito en la historia de nuestra institución como dos homenajes coincidentes a la memoria de su fundador y como el inicio de una nueva etapa de la Universidad de Colima. Concluye su biografía con lo que en un momento de añoranza le escribí. Sentimientos que estoy cierto comparten mis hermanos y hermanas por tal motivo lo hago no únicamente a nombre propio sino también a nombre de ellos que titulé ser hijo tuyo y dice así ser hijo tuyo es sentirme orgulloso de haber tenido un padre que eligió como profesión de la vida el servicio al prójimo es reconocerte que fuiste un ser humano que entendió y cumplió su deber para con la sociedad. Es admirar y emular tu fortaleza para caminar paso a paso y enfrentar cualquier situación que se presente. Es comprometerse con los conceptos que con tu ejemplo en mí sembraste. Es aceptar y asumir siempre la disposición para el trabajo sin tregua para edificar un país mejor es tener como máximas en mi vida las virtudes que me enseñaste. Trabajo, disciplina, coraje para luchar, apego a la verdad, superación y la convicción de que la patria es primero. Es ahora, sin tu presencia, hacer honor a tu memoria y retomar a diario tu ejemplo para la vida no que la educar y siempre seguir, seguir luchando para cumplir con la misión de contribuir a través del servicio a la conformación de un mundo mejor. En pocas palabras, haber tenido un Padre como tú ha sido para mí y para mis hermanos nuestra mejor enseñanza y nuestro mayor orgullo. Muchas gracias. Muchas gracias, doctor Torres Ortiz Ocampo, por estas emotivas palabras y por abrirnos una ventana para mirar más de cerca a don Pedro Torres Ortiz. A continuación, vamos a escuchar los comentarios del licenciado Jorge Rosales López. Él es colimense, licenciado en Ciencia Política por la Universidad de Colima. Sus intereses de investigación incluyen la historia política y la historia oral. Fue columnista de los periódicos Diario de Colima y Ecos de la Costa. Ha sido profesor en instituciones privadas educativas y en la Facultad de Ciencias Políticas y Sociales de la Universidad de Colima. Actualmente labora en el archivo histórico de, la, de nuestra institución y es integrante de la Sociedad Colimense de Estudios Históricos, Asociación Civil. Lo escuchamos, licenciado Rosales. Muchas gracias. Buenas tardes. En primer lugar, deseo agradecer a las personas e instituciones que facilitaron la investigación que integra este libro. Al maestro José Eduardo Hernández Nava, rector de la Universidad de Colima, por todas las facilidades brindadas y por su respaldo para la publicación de este libro, así como por los comentarios muy benévolos a mi trabajo hace unos minutos. Al doctor Cristian Jorge Torres Ortiz Cermeño, por la invitación a participar en este proyecto y por su apoyo y orientación en todo momento. Al doctor Cristian Jorge Torres Ortiz Ocampo, por su valioso testimonio oral, por facilitar la mayoría de los documentos y fotografías, así como por su amable lectura y corrección del texto al señor Sergio Torres Ortizo Campo por suministrar al proyecto importantes documentos personales, fotografías y vivencias con nuestro biografiado. Al Archivo Histórico de la Universidad de Colima, donde se consultó prensa de la época y diversas fotografías. Al Museo Regional de Historia de Colima, donde fue posible consultar una serie de recortes, alrededor de 400 de prensa de la época que contienen información relativa a la actividad militar y política del general Pedro Torres Ortiz. Un agradecimiento especial a la señora Concepción Ocampo Veraud por haber realizado y conservado la información susodicha. Al maestro Jaime Valdés Galván y la maestra Carmen Zamora Chávez por su valioso trabajo de corrección ortográfica y por sus orientaciones históricas y bibliográficas. Un agradecimiento igualmente especial a la señora Claudia Beatriz Torres Ortiz Ibáñez por la aportación de notas periodísticas y fotografías de eventos destacados de nuestro biografiado. Pedro Torres Ortiz fue un personaje colimense cuya actividad fue relevante para su país y para su estado, principalmente durante la primera mitad del siglo XX. Su desempeño militar y su carrera política fueron trascendentales para la sociedad de su tiempo porque su formación, sus ideas y su contexto lo llevaron a ser protagonista de la Revolución Mexicana y posteriormente de la política local y nacional. Conocer y dar a conocer su vida y obra es importante porque se trata de un hombre cuya influencia se extiende incluso más allá de su ciclo de vida. Como colimense, como soldado y como político, sentó las bases para un desarrollo posterior en el Estado que lo vio nacer, en el ejército al que se integró y en las instituciones políticas de su entorno. Su formación con vocación social y sus experiencias enriquecieron su mentalidad y forjaron su carácter. Al estallar el movimiento armado de 1910, participó activamente en la lucha y adoptó los ideales de Francisco y Madero, de Venustiano Carranza y de otros revolucionarios que lucharon por los principios que le dieron origen. Por méritos propios, ascendió hasta ser general y llegó a gozar de un alto prestigio al interior del ejército mexicano. Su interés por la política y su vocación de servicio lo llevaron a ocupar diferentes cargos de responsabilidad pública, entre ellos el de presidente municipal de Puruándiro, de Tacámbaro y de Zamora en el estado de Michoacán, senador por Colima en la 36 legislatura federal y gobernador del estado de Colima. Asimismo, Pedro Torres Ortiz fue un hombre de carne y hueso, tuvo una vida privada, una familia muchos logros para compartir y diversas experiencias acumuladas durante un periodo clave para la historia de México, pero también para su propia historia. Se trata de un hombre de trabajo que nació y creció en un contexto adverso. Durante su infancia y juventud, el país todavía se encontraba en una etapa de construcción, o mejor dicho, de destrucción y reconstrucción. De ahí la importancia de su vida y obra. Fue protagonista de su época y tuvo una influencia extraordinaria en diversas instituciones. En septiembre de 1940, siendo gobernador del Estado, fundó la Universidad Popular de Colima, un proyecto eminentemente social y democrático que durante más de 80 años ha rendido muchos y excelentes frutos. De hecho, trazos de lo que hizo Torres Ortiz se siguen recordando en el siglo XXI lo que nos permite admitir que se trató de un gran hombre cuya historia debe ser conocida y divulgada. Sin embargo, a la fecha no existe una biografía completa del personaje. Por supuesto, hay investigaciones y referencias que mencionan sus principales contribuciones. Pero haciendo falta un estudio biográfico más amplio que abarcara lo público y lo privado, lo conocido y lo inexplorado de Pedro Torres Ortiz, esta investigación pretende explorar su vida y actividad. En ese sentido, el trabajo se propone llenar un vacío de conocimiento relativo al personaje y su contexto social. Asimismo, en términos institucionales, este trabajo de investigación histórica puede aportar a la Universidad de Colima datos que amplíen la información sobre la historia de sus orígenes. Una implicación práctica de esta biografía es que permite agregar a la literatura existente una aportación específica sobre temas como la historia social de Colima, la participación destacada de un colimense en la Revolución Mexicana, la política local durante la primera mitad del siglo XX y, por supuesto, la visión del político, sus ideas notables y el estilo personal de gobernar de Pedro Torres Ortiz. De igual manera, la divulgación de una biografía con estas características puede despertar el interés por la realización de más estudios sobre el periodo y sobre el personaje. Por lo anterior, y movidos por un sentido de justicia y merecido reconocimiento a la existencia de nuestro biografiado, que repercutió para bien en el desarrollo integral del estado de Colima, se ha compilado y ordenado diversa información y testimonios que dan forma a esta obra, primera en el tema y con la apertura del análisis constructivo para su mejora. A la pregunta, ¿quién fue Pedro Torres Ortiz? Respondo con certeza que a lo largo de su vida fue un joven lleno de sueños e ideales, un militar caracterizado por su disciplina, un político eficaz y con gran visión de futuro. Al mismo tiempo, fue un hombre de familia, un ciudadano ejemplar, un padre estricto pero amoroso. En la función pública fue siempre un garante de la estabilidad. Su legado político es enorme y hoy debemos honrar su memoria. Buenas tardes y muchas gracias. Gracias, licenciado Rosales López, por construir, por reconstruir y por compartir. Eh, les recomendamos eh, leer el libro ustedes pueden adquirirlo en las librerías de la universidad de colima, pueden descargarlo en el sitio de publicaciones en línea de la institución. Eh, está disponible en formatos epub y en pdf. Eh, antes de cerrar este, esta presentación, le compartimos el micrófono al maestro en administración, josé eduardo hernández nava, quien nos va a decir un mensaje muy buenas tardes a todas y todos ustedes saludo al doctor cristian torres ortiz ocampo al licenciado jorge rosales lópez autor a la maestra gloria guillermina raiza torres directora general de publicaciones agradezco la presencia de mi esposa la licenciada alicia del carmen lópez de hernández presidenta del voluntariado de la universidad de colima y directora general del Centro de Desarrollo de la Familia Universitaria, de los rectores de nuestra Casa de Estudios, del licenciado Mario de la Madrid de la Torre, del licenciado Fernando Moreno Peña, del doctor Carlos Salazar Silva, del doctor Miguel Ángel Aguayo López, del doctor Ramón Arturo Cedillo Nacay. A los líderes de los sectores universitarios que nos acompañan, al doctor Sergio Huon de la Mora, vicepresidente de la Federación de Egresados de la Universidad de Colima, al estudiante Joel Nino Jr., presidente de la Federación de Estudiantes Colimenses, al licenciado Luis Enrique Zamorano Manríquez, secretario general del Sindicato Único de Trabajadores de la Universidad de Colima, a la maestra Ana Azucena Evangelista Salazar, presidenta de la Asociación Colimense de Universitarias, del doctor Marcelino Tene, presidente de la Asociación de Jubilados y Pensionados de la Universidad de Colima. También agradezco la presencia de la familia del coronel Pedro Torres Ortiz, del señor Jesús Sergio Torres Ortiz Ocampo y a su distinguida esposa, la señora María Guadalupe González de Torres Ortiz, a la señora Carmen María Torres Ortiz Ocampo, al doctor Cristian Torres Ortiz Cermeño, rector electo, y a su distinguida esposa, la doctora Blanca Liliana Díaz de Torres Ortiz, y a la señora Berta Cermeño de Torres Ortiz, y demás familiares funcionarios universitarios y a todos los que nos acompañan. Desde el inicio de mi gestión rectoral insistí en la necesidad de llevar a cabo acciones que nos permitieran renovar y preservar el orgullo de pertenecer a la Universidad de Colima. Entre las líneas de acción correspondientes a esta política, le dimos prioridad a la edición de libros que rindieran justo reconocimiento a los forjadores de la Universidad de Colima y propiciaran la unidad de los universitarios. Este ha sido el caso del libro Pedro Torres Ortiz, Vida y Obra, del licenciado Jorge Rosales López. El ambiente social que vivía la juventud mexicana entre 1930 y 1940 y por tanto en Colima lo describe con sin igual precisión Octavio Paz en su libro, Cal Claridad errante, de la siguiente manera. En nuestra actitud se mezclaban los buenos sentimientos, la justificada indignación ante las injusticias que nos rodeaban y la ignorancia. Y fueron esos mismos sentimientos los que llevaron al joven colimense Pedro Torres Ortiz a darse de alta como ciudadano armado y participar en la revolución mexicana por el bando maderista. Jorge Rosales López, en la página 139 de su libro, nos acerca a esos mismos ideales fundacionales de la universidad en tanto proyecto vivo. Así lo expresó el coronel Pedro Torres Ortiz. Durante su primer informe de gobierno, el 16 de septiembre de 1940, para que la acción revolucionaria haga sentir y palpar sus beneficios sin dudas ni recelos, el gobierno del Estado le dará todas las características felices de una re realidad viviente en la forma de la Universidad Popular de Colima. Desde entonces, Siempre cuando la universidad ha cumplido con sus funciones y justifica su razón de ser, al mismo tiempo desata ataques y campañas calumniosas por parte de quienes ven amenazados sus intereses por su acción permanente. Ese ha sido el caso de la propuesta de reforma a la ley orgánica recientemente desechada en el pleno de la 59 legislatura del Congreso del Estado. La lucha universitaria, la defensa de la autonomía con responsabilidad social, se los digo con conocimiento de causa, no ha sido ni es una tarea fácil. Universidad, autonomía y responsabilidad social son hoy términos inseparables. Cada uno depende y exige la presencia de los otros han sido producto del estudio disciplinado, la lucha áspera y del trabajo intenso de los universitarios por más de 80 años. La enseñanza del origen revolucionario de la Universidad de Colima se resume en tres palabras, unidad y compromiso social, y así lo hemos hecho. Concluyo reiterando mi reconocimiento al licenciado Jorge Rosales, al doctor Cristian Torres Ortiz Ocampo y a su apreciable familia, de manera especial a su hijo, el doctor Cristian Torres Ortiz Hermeño, rector electo de nuestra Casa de Estudios y nieto del coronel Pedro Torres Ortiz. Universidad de Colima, universidad que sabe hacer historia. Muchas gracias. Bueno, y así con las palabras del rector de la Universidad de Colima, el maestro José Eduardo Hernández Nava, a quien le debemos la publicación de este libro, con las palabras y la generosidad de la familia de Pedro Torres Ortiz y con la generosidad también del licenciado Jorge Rosales López, que, este, que comparte esta investigación en este libro, damos por terminada la presentación y les recomendamos la lectura que seguramente. Eh, nos llevará a construir nuevo conocimiento. Muchas gracias a todas y a todos ustedes por su presencia. Gracias a la Universidad de Colima.